Bienvenidos, futuros maestros del Free Fire. Este es el Sony Canal. Soy Sony y mis apreciados cracks. El día de hoy llega el Electro Dragón, el cual es una ala delta bastante interesante, muy bonita, épica. Pero, como yo les he comentado, a mí casi no me gusta usar el ala delta. Yo sé que habrá el caso de muchos que sí les gusta. Yo prefiero el paracaídas y la tabla porque no tengo ni la menor idea. Pero ustedes saben que para los gustos, los colores. Creo que hay evento de recarga, a ver. Bueno, esta mochila. Bonita, reclamémonosla. It's free. Y recarga qué. ¿Y esto qué? Ah, esto es lo del pase elite. Bueno, esto sí no me interesa mucho, pero venga, chepa acá. Venga, chepa acá. Todo lo regalado es bienvenido. Bueno, chicos, vamos a ver. Acá está el ala delta. Sí, tengo que decirlo que está bien bonita, ¿eh? Está bien bonita. Me gusta mucho es la animación de entrada, pero no está en esta ocasión. Que está esto. Que esto sí está fatal, Garena. O sea, esto sí, ¿para qué pones esto? Hubieras puesto mejor la animación del dragón. Así uno con cualquiera de los premios mayores se sentiría bien, creo yo. O sea, si te sale el ala, bien. Y si te sale el emote, también te sientes bien la animación. Pero este emote, no estoy mal, el que usaban para buguear, no me gusta. Un bate que ya salió anteriormente, una caja podrida, tabla podrida, tickets y cajas podridas por montones. En lo personal, lo único que aguanta es el dragoncito. Espera, chicos, ya sacaron los angelicales. Por cierto, chicos, tenía curiosidad. Se me ha olvidado grabar un video que estoy por sacar una serie que llama ¿Cuánto cuesta mi cuenta de Free Fire? En la cual reacciono y le doy como una valorización a las cuentas de mis seguidores. Por ahí tengo una cuenta que ya me la prestó un seguidor y se me ha olvidado sacarle video. Igual déjenme en los comentarios qué tal les parece la idea, si les interesaría ver el video para uno saber más o menos cuánto cuesta la cuenta, cuánto se ha invertido y todo eso. Bueno, ya sin más que decir, vamos a eliminar. Ah, eliminemos estas dos cosas que desilusionaron. Ni me di cuenta. Va a durar 7 días. Eliminemos esto. 7 días va a durar el dragoncito. Dámelo, Garena, con 9 diamantes. A ver. Fua. Ojo que ni cerca. 5 fogatas. 5 hermosas fogatas. Ay, Dios mío. ¿Para qué 5 fogatas? Pingüinos de espíritu diamante, hacemos Chihuahua. Chihuahua. Verdad, hay mucho influencer, ¿no? ¿Por qué les gustará tanto ese fondo? Va el siguiente giro, ya hicimos el Chihuahua. Se viene. Ojo que tampoco ni cerca. Yo siempre les aconsejo que hagan 3 tiros. Si en 3 tiros no les da algo bueno, descarte, no voten corriente. Siempre lo he dicho, pero pues, si a ti te gusta mucho el dragoncito, Chihuahua. Sotezo. Vamos acá. Ya confío en este. Si me lo da. Esto es lo que quiero. Ahí. Vámonos. No, me dio la caja podrida. Siguiente giro 99. Vamos a dar el último giro. Que no sé por qué. Pero tengo fe. Tengo fe de que me va a salir. Solo voy a dar el último giro. Hago el Chihuahua. Sotezón. Porque el resto lo voy a guardar para el descuento de los angelicales. Yo no sé. Yo creo que ya vieron la agenda semanal. Hay descuento. Vamos, dame el dragoncito. Me dio el bate podrido. Ah, era de esperar. Era de esperar. El último giro. 200 diamantes. Tentador. Pero no. Por hoy. ¡Ay! ¡Ay! ¿Yo por qué no le giré a esta ruleta? Este traje sí está chimba. Aspecto disparo perfecto. ¡Ah! Esta ruleta. ¿Yo por qué no le habré girado a esta ruleta? ¿Qué habrá pasado ese día que el Sony no hizo video? Vamos a eliminar estas dos. Y vamos a ir a mejor aquí unos 9 diamanticos. Y ni cerca, creo. Vamos a ver el Chihuahua. Chihuahua. Sotezo.
Último giro, último giro. 19 diamantes. Confío, Garena. Esto es lo que quiero. ¡Ojo! Me ha troleado, ¿eh? Pensé que me lo iba a dar y me va a dar el machete. No, chicos, hoy no es el día. Hoy no es el día, hoy el sol está de malas. Creo que es porque no me he bañado y a lo mejor eso es lo que está produciendo esta mala suerte. Así que no voy a girar más. Mejor guardemos los diamanticos para mis angelicales. Obviamente no me va a alcanzar, pero recargamos un poquito más. Ahora sí, mi crack, si te gustó el video ya sabes qué hacer. Y no siendo más, nos veremos en otra ocasión. ¡Hasta la próxima! Get away.